Bueno, ¿qué tal amigos? Otra vez en este video les voy a mostrar cómo pueden pintar las luces anaranjadas de su carro. Y para eso vamos a necesitar solamente esta pintura, que es especial para hacerlo de día a oscuro. Y tape para tapear todas las partes que no se nos pinten. Lo primero que vamos a hacer es va a ser tapear todo alrededor de nuestro carro, nuestros lugares metálicos, para que no se nos pinte. Tratamos de cubrir lo más mejor que se pueda. Bueno, amigos, lo que vamos a hacer ahora es aplicarle la pintura. Recuerden mezclarla bien y se la vamos a aplicar. Lo hacemos de un poco retirado para que no vaya a mancharse y no vaya a quedarnos escurrida o con gotas, con manchas. Recuerden primero darle por capas, no todo una sola vez. Como pueden mirar, le podemos dar su primer capa. Con esta pintura ustedes eligen el tono que... Bueno, amigos, en lo que se nos seca aquel lado de la luz, podemos seguir preparando, continuamos preparando nuestra otra luz para cuando esté preparada esta, ya le podamos dar la segunda pasada a la primera luz que hicimos hace unos momentos. Recuerden, tratemos de tapar muy bien todo, todas las partes que no queramos que se nos pinten.
Recuerden de tapar todas las orillas, las... Como podremos mirar, ya lo tapamos. Le vamos a dar su primera capa. Su primera capa de pintura. Lo limpiamos. Quitamos todos los residuos que tenga, ya sea basura, piedras. Recuerda, primero lo lavamos y después le damos su limpiada para que no tenga como algún tipo de aceites. Y ahora le damos con la pintura. Recuerda echárselo de lejecitos para que no, no te queden chorreones ni... En la primera capa no le echemos bastante, solamente que alcance a cubrir un poquito, como puedes mirar. Bueno, amigos, vamos a seguirle con las luces de atrás y va a ser el mismo procedimiento. Vamos a tratar de tapear lo más tapeadito que se pueda, a tratar de cubrir las partes más. Bueno, amigos, ya como pueden mirar, ya está tapeado. Pues no se nota mucho porque pues igual mi camioneta es de color azul, igual que el tape, pero pues lo rociamos un poco de líquido. Le limpiamos. Le quitamos todo lo, la grasa y lo sucio que trae. Esto que yo uso para desengrasar es un spray que venden en
en la tienda Pep Boys. Ya viene listo para este tipo de trabajos, para quitar la grasa de los focos y pues para darles un poco de brillo, pero pues ahorita nada más lo vamos a hacer para desengrasarlos. Le vamos a aplicar su primer capa a la luz. Comenzamos con la parte de arriba. Como podemos mirar, le dimos la primera pasada. Y ahora vamos a igualar. En lo que seca ya, le vamos a dar la primera pasada a la siguiente luz. Recuerda, la primera pasada no queda tan muy pintado, pero pues sí queda más o menos, como puedes mirar. Bueno amigos, pues terminamos de pintar las luces y así fue como quedaron. Así fue como nosotros las quisimos y así fue como quedaron. Ahora, si tú quieres más oscuras, pues más oscuras te quedan también. Esa es la parte de atrás de la camioneta. Bueno amigos, espero y te haya gustado el video, te sirva de algo. Dale un like si te gusta, suscríbete para que no te pierdas ningún video, y si tienes alguna sugerencia que te gustaría saber o te gustaría aprender y yo puedo ayudarte, para eso estamos y con gusto lo haría. Bueno, gracias y hasta luego. Gracias por tomar el tiempo de mirar el video. Thank you. Gracias.